es un vivo. A ver, este video lo podés estar viendo de diferentes maneras. La primera, si estás ahora en Instagram, estás viendo este vivo de Instagram a las 4:20 de la tarde de hoy, martes 25 de febrero. Bueno, esto es en vivo para Instagram. Los que están mirando ahora en Instagram me están viendo en vivo. Pero después, este video lo vamos a colgar en todas las plataformas. Lo voy a colgar en mi canal de YouTube. Así que saludo también a aquellos que estén mirando esto por YouTube posteriormente, en diferido. Para los que estén viendo este video también en Facebook, porque lo vamos a colgar ahí. Y para todos los que viralicen este contenido, porque es muy importante. A ver, me pasa algo en el vivo de Trasnoche Paranormal que no quiero comerle muchos minutos al programa y a la previa para explicar un montón de cosas que me voy a tomar ahora unos minutos en este vivo de Instagram, en este video que estoy colgando, para que quede todo totalmente claro y saldar todas las dudas. La primera, Vivana Radio, nuestra radio, es una radio nativa digital. Esto es una radio por internet. Pero hay algo que cambió, nosotros, los que tenemos más de 30 años, más de 35, somos de la generación en la que la radio online era como una especie de medio mirado de forma despectiva en relación a los medios tradicionales, ¿no? Cuando yo estudiaba locución, vos trabajabas en radio, en televisión, y quien trabajaba en radio, quizá en algún momento de ese transcurso de evolución del tiempo, la radio tuvo su transmisión online. Y cuando se hablaba de laburar, de trabajar en una radio online, se tomaba siempre como algo menor. Ah, bueno, pero entonces no es radio, es una radio online. Hay algo que cambió, que en realidad tiene que ver con el paradigma de la comunicación y fundamentalmente con el lugar que, gracias a Steve Jobs y la creación del iPhone y los smartphones, que fueron copiados por todas las empresas, le dio al teléfono un lugar preponderante en nuestra vida. El teléfono ya como soporte, más allá del teléfono. El teléfono como soporte visual, para ver videos, para ver YouTube, para ver televisión. El teléfono como soporte de mensajería, WhatsApp. El teléfono como soporte de las redes sociales. Y el teléfono como soporte también de la radio. Todo el mundo tiene un smartphone. A ver, en general, todo el mundo tiene un teléfono que usa para un montón de cosas, menos para hablar por teléfono. Seguro a vos te pasa lo mismo, ¿no? Entonces en tu teléfono tenés un montón de aplicaciones. Esto es lo que cambió. Como el teléfono ganó un lugar preponderante en la vida de todos, eso por lo cual también nos quejamos, ¿no? Que vas a tomar algo con alguien y quizá está así. O en una reunión familiar, vos mirás y están los pibes con el teléfono. Bueno, eso de lo que nos quejamos también es algo súper a favor. Porque el teléfono ocupa un lugar muy importante en nuestra vida. Porque, como se habrán dado cuenta, las empresas de telefonía cambiaron su manera de cobrarte el servicio. Antes, cuando éramos chicos, nos cobraban por los minutos que usábamos. Y en algún momento los datos estaban libres. O sea, no importaba cuántos datos usabas, importaba cuántos minutos gastabas de telefonía. Como ya nadie habla por teléfono, lo más importante ahora son los datos. De hecho, te regalan minutos, tenés minutos libres, podés hablar por teléfono todo el tiempo que quieras, y te cobran los datos. A partir de ahí ya te estoy mostrando, y queda súper claro, el lugar preponderante y protagónico que tiene el teléfono en nuestra vida, sobre todo con los datos. ¿Qué evolucionó también? La radio. La radio ya no es una radio online, es una radio nativa digital. Nativa porque nació en el mundo digital. Y esto es lo que pasa con Vivana Radio, nuestro propio medio. Que si unimos estas dos cosas que te estoy contando, radio nativa digital, radio nativa digital, o sea que nació en el mundo digital. Y el teléfono, como plataforma, como soporte, que está en las manos de todos nosotros, se acortaron un montón de caminos. Ya no hace falta una radio tradicional, una planta transmisora que emita por aire, porque lo que cambió es el soporte por el cual uno accede a los contenidos. Cambió más el mundo para vos, que sos usuario, para mí también, ¿no? Para vos como usuario, como espectador de la tele, como oyente de radio, para vos cambió más que para los que hacemos este laburo. Porque vos hoy tenés un teléfono y en el teléfono tenés todo. Che, ¿viste que ayer en el Showmatch Pachano se peleó con Alfano? Ah, no lo vi, pero para que lo busco en YouTube. Y vos buscás ese minuto de YouTube donde, mirá, Pachano, ¿no ves? Quizás sí hay gente que mira todo el programa, ¿no? Pero vas a buscar exactamente lo que querés ver y lo ves en tu teléfono. De hecho, es lo que pasa con los pibes. Si vos tenés hijos, si tenés sobrinos, si tenés nietos, los pibes no miran tele, los pibes no escuchan radio, escuchan música por Spotify o por cualquier otra plataforma, escuchan mucho podcast también y ven televisión. Lo que cambió también es entender que el soporte para ver televisión es el que cambió. Ya no vemos televisión en un televisor. Vemos televisión acá o en la compu.
también hay Smart TV, hay teles tradicionales, pero en general, ya los números te lo muestran, la mayoría vemos televisión o en una compu o en un teléfono. Lo mismo pasa con la radio. Hay un montón de gente que escucha por aire emisoras de radio, pero hay otro montón de gente mucho mayor que escucha la radio por su teléfono. Porque como el teléfono es lo que tiene en la mano, el teléfono reemplazó todos los soportes, reemplazó el soporte del televisor, el teléfono ya es tu tele y el teléfono también es tu radio. Cuando nosotros no, porque somos jóvenes y somos gente bella, pero nuestros abuelos escuchaban la estica. Preguntale esto a tu familia, te van a contar que es verdad. Escuchaban la radio. Quizás ves algún veterano escuchando el fútbol. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Con la radio en el oído. Bueno, o los hip hoperos que llevaban el grabador doble casetera a todo lo que da con la música. ¿Se acuerdan de los 90? Ok, hoy el teléfono es eso. Hoy el teléfono es el mini componente. Hoy el teléfono es la vieja espica. Hoy el teléfono reemplazó, como ya te contaba, a la tele, al televisor como soporte para ver televisión, y reemplazó a la radio, aparato radiofónico, como soporte para escuchar radio como concepto, ¿no? Esto de una persona hablándote o poniendo música. El teléfono entonces es todo. Tu celu es la radio. Esto es lo que yo te digo en el eslogan de Bebana Radio. Tu celu es la radio. Pero el eslogan tiene como dos, y es ambiguo, tiene como dos acepciones ambiguas y a propósito. La primera, tu celu es la radio, porque Bebana Radio es una radio nativa digital. Entonces, tu celu es la radio. Bien, esto va a la pregunta de ¿en qué dial te escucho, Héctor? En ninguno, capo, porque tu celu es la radio. Vos tenés el control total, vos en tu mano tenés la radio, como si tuvieras el edificio completo de la radio, y a nosotros en el estudio lo tenés en tu mano porque tu celu es la radio. Pero también lo que cambió es que tu celu es la radio como soporte. Ya no hace falta una radio con perilla, dial, display, que estés buscando sintonía, porque tu celu es la radio. Y pasa con las radios tradicionales, que vos te bajás la app de esa radio y la escuchás por el teléfono. Bueno, acá la app de Bebana Radio es toda la radio completa, porque como no hay una transmisión por aire en una frecuencia, tu celu es la radio. Tu celu es la radio como medio y tu celu es la radio como soporte. No necesitas una radio que estés sintonizando. Directamente te bajás la app de Bebana Radio. Bebana Radio, la buscás en App Store, en Google Play, Bebana Radio. Es totalmente gratis, chicos, ¿eh? Buscás en App Store, en Google Play, Bebana Radio, descargás la aplicación a tu teléfono, listo, le das play y mira, ¿ves? Te lo voy a mostrar acá. Esto es en vivo, chicos, ¿eh? Yo ya me descargué la app de Bebana Radio, es la radio del gatito, ahí la ven. La radio del gatito, Bebana Radio, tu celu es la radio, te la descargas gratuitamente desde App Store si tenés iPhone o Google Play si tenés Android. Ahí está Bebana, le doy play. Muepa, muepa. ¿Ves? Está sonando esto, corazón, bebé. Muepa. Bueno, ahora porque no estoy al aire yo, ¿no? Así suena. Muepa, 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 muepa. Tu celu es la radio, guacho. Señor, así de fácil, querido. ¿Quedó claro? Tu celu es la radio, ¿ves? Ahí tenés la radio. Ahora hay música, pongo pausa. Ahora hay música porque yo no estoy al aire, porque no está la trasnoche, pero de 10 de la noche a 1 de la mañana nosotros estamos al aire en tu celu. Voy a responder todas las preguntas que me hacen siempre. Héctor, ¿en qué dial estás? En ninguno. Descárgate la aplicación de Bebana Radio a tu teléfono y tu celu es la radio. Y no hay más que estar pensando dial ni nada de eso. Tu celu es la radio. Le das play y la radio está al aire. Así de fácil, loco. Así de simple. Y podés vivir el pre-bonus a las 7 de la tarde, el programa en vivo a las 10 de la noche y el bonus paranormal a la 1 de la mañana. ¿Ok? Podemos estar juntos un montón de horas porque tu celu es la radio. Además, la app de Bebana Radio te permite, si vos apretás, tiene una opción que te permite enviar mensajes, ¿ves? Podés ir en vivo, podés ir al Facebook, al Twitter y podés enviar mensajes de WhatsApp directamente a Bebana Radio. ¿Por qué tu celu es la radio también? Porque es una app, y esto es muy importante, al no haber un dial que estar sintonizando, cambió también la forma de escuchar radio. ¿Te acordás que antes había fritura? Si te alejabas de la planta transmisora, la radio se escuchaba mal, y esto se notaba muchísimo cuando vos salías a la ruta. Tenías que preguntar cuál era la repetidora de la radio para poder seguir escuchando en la ruta. Bueno, eso cambió, porque como tu celu es la radio, vos te descargas la app a tu teléfono y en el lugar de la Argentina o del mundo en el que vos estés, das play y Bebana y Trasnoche Paranormal están al aire, porque tu celu es la radio. ¿Bien? Voy a responder las preguntas que me hacen siempre. Che, pero pará, ¿es gratis? Descargarse la aplicación de Bebana Radio es gratis. O sea, cuando vos la descargás, no se te cobra nada.
Escuchar el programa en vivo también es gratis. ¿Bien? Me preguntan, pero ¿cómo? ¿Para? ¿Consume internet? Claro. Pero te lo quiero explicar porque consume nada. Consume menos que lo que gastarías escuchando radio tradicional. Porque cuando vos escuchás radio tradicional en un equipo enchufado, estás gastando electricidad. Ah, claro, obvio. Y cuando vos estás escuchando radio en el auto, estás gastando batería del auto. Y cuando vos estás escuchando radio a pilas, estás gastando pilas. Consume menos que la energía que se necesita para abastecer una radio a pilas, o una radio enchufada, o una radio a batería en el auto. Y te lo explico. Si vos tenés Wi-Fi, como mucha gente que a la noche está o en su casa o laburando, pero tiene red Wi-Fi, bueno, obviamente ahí no consume absolutamente nada, porque usás la red Wi-Fi para escucharnos, no se corta nunca, se escucha espectacular, nos escuchás por el Wi-Fi. Pero suponiendo que vos estás en tránsito, quiero decir, estás tomando el bondi arriba del colectivo, como mucha gente escucha radio moviéndose, digo, para seguir con la costumbre de escuchar la radio arriba del bondi, o para seguir con la costumbre de mucho tachero, mucho remisero, para escuchar la radio arriba del auto, o mucho camionero, chofer de micro, o gente que labura en el auto, que quiere escucharnos en el auto, también se puede escuchar. No cambió nada, chicos, y te explico cómo es la movida. Primero, si vos nos vas a escuchar en tu casa, voy desde tu casa hasta el auto. Si vos nos vas a escuchar en tu casa, tenés dos opciones. O nos escuchás en la app de Bebana Radio, donde tu celu es la radio. Tu celu es la radio. Le das play, como te mostré recién, y nos escuchás en vivo. Voy ahí de nuevo, en vivo, le das play. Uy, qué buenos temas que estamos pasando. Bueno, o nos escuchás por la app del teléfono. Mucha gente me puede decir, pero para. Pero se escucha rebajito en el teléfono. Tenés dos opciones. Yo acá no tengo los auriculares puestos. Si vos le pones los auriculares, ya es exactamente igual al viejo Walkman o a la vieja radio. ¿Bien? Se escucha espectacular, le das volumen por acá, explota. ¿Querés escuchar en familia? Como si fuera la radio tradicional. Bueno, hay parlantes Bluetooth que son re baratos. Te compras un parlante Bluetooth, emparejás por Bluetooth al teléfono, te descargas la app, Bluetooth activado, lo activás en el parlante, listo, ya está el teléfono en el parlante y le das volumen desde el parlante y explota. Ahí podés escuchar con toda la familia, todos alrededor del parlante, como la vieja radio tradicional. ¿Bien? Opción 2, y eso también te permite sacarlo a la calle, ¿no? Digo, en una plaza, donde estés. Opción 2, la gente que está en su casa y no quiere escuchar por la app de Bebana Radio, pero que tiene una compu. Bueno, en ese caso, pará, porque nos escuchás en www.bebanaradio.com. Tenemos una página web que también transmite en vivo, www.bebanaradio.com. Ahí te metes en la computadora, www.bebanaradio.com, tocas en el cartel que dice en vivo y nos escuchás por la compu. Le das volumen desde la compu. Notebook, tablet, iPad, computadora personal, lo que tengas, ¿ok? Ahí nos escuchás desde www.bebanaradio.com. Eso sí, es como lo más parecido a la radio online vieja. La diferencia es que ahora, desde la app, tu celu es la radio. ¿Bien? Voy al ejemplo de la gente que está arriba de un auto, arriba del bondi, en el micro, que se está moviendo. Por radio, ¿cómo puedo hacer? Porque yo no te puedo escuchar desde la app. Claro que podés, solo que no te estás dando cuenta cómo lo podés hacer. Te lo voy a explicar. Te descargas la app de Bebana Radio a tu teléfono. Descargas la app de Bebana Radio a tu celu. ¿Bien? Seguime. Bluetooth activado. Te subís al auto, o al camión, o al micro, o al taxi, o al colectivo. Si tenés un estéreo relativamente nuevo, de 10 años para acá, ya viene con Bluetooth el estéreo. Seguro viene con Bluetooth. ¿Bien? En ese caso, volvés a hacer lo mismo. Activás el Bluetooth en el teléfono, para que lo voy a hacer también para mostrarles a ustedes. Hay una opción seguramente en tu celu, que es el Bluetooth. Bluetooth no, lo tengo yo acá. Lo activás. Bueno, ahí va. Activás el Bluetooth, ya está conectado. El teléfono se va a conectar al Bluetooth del estéreo, del auto, del micro, del camión. Listo. Le das play a la app de Bebana Radio. Subís el volumen del estéreo del auto, del camión, del micro y nos escuchás como si fuera la radio tradicional. Muchos van a decir, no, pero pará, se va a cortar. No se corta nunca, loco. Puede haber un lugar en el medio de una ruta donde no haya buena señal de internet, porque Bebana Radio funciona con 4G, 3G, Edge. Funciona con la mínima calidad de señal, porque el sonido de Bebana Radio está muy comprimido a propósito para que no te consuma datos y para que no se corte nunca. Por eso lo vas a seguir escuchando en el medio de la ruta. Puede haber algún lugar donde se te corte por un par de minutos, pero es como muy lejos tiene que ser y es muy poquito tiempo el que se te va a cortar, porque enseguida va a tomar la señal nuevamente y vas a poder seguir escuchándonos. ¿Bien?
Gente que me dice, Héctor, yo no tengo estéreo con Bluetooth. El estéreo que tengo es viejo. Bueno, pará, ahí tenés otra opción. Vos te descargás la app de Bebana Radio a tu celu. El teléfono celular tiene una salida de auriculares, donde vos enchufás tus auriculares. Bueno, en lugar de enchufar tus auriculares, comprás un cable mini plug estéreo a mini plug estéreo. Así lo pedís en la ferretería, sale 10 pesos. Mini plug estéreo a mini plug estéreo. Una punta del mini plug estéreo que es, a ver si te la puedo mostrar acá, no tengo ninguno para mostrarte, pero es el cable típico de auriculares. ¿Bien? Con el, a ver si lo tengo acá, para. No tengo ninguno para mostrarles acá en el estudio, pero mini plug al teléfono. Ping, donde enchufarías los auriculares. Y la otra parte del cable de mini plug al auxiliar, entrada de línea o de auxiliar del estéreo del auto. Listo, tocas auxiliar y se escucha la radio por el auto, por el camión, por el micro, igual que la radio tradicional. Bien, lo mismo si tenés un mini componente viejo que no tiene Bluetooth y querés escucharnos en el mini componente, te bajás la app de Bebana Radio. Eso también lo puedes hacer desde la compu en www.bebanaradio.com. Una salida de audio de la compu a la entrada auxiliar del mini componente, o una salida de audio del teléfono a la entrada auxiliar del mini componente, auxiliar, y escuchás la radio Bebana y la trasnoche en el mini componente. Bien, vamos a la pregunta que todo el tiempo me hace la gente: ¿cuánto me va a costar? Porque yo te tengo que escuchar afuera, tengo que usar los datos. Con un plan de datos mínimo, los planes de datos mínimos de los teléfonos son de 1 giga por mes. ¿Sabes cuánto consume Bebana Radio en 3 horas de aire? Consume 40 megas. 40 megas en 3 horas de programa. Eso si nos escuchás todo el tiempo sin Wi-Fi, ¿entendés? Si vos nos escuchás siempre afuera, si nunca vas a tener Wi-Fi y solo nos tenés que escuchar con los datos, con un plan mínimo de datos de cualquier empresa de telefonía, te recontra sobra. ¿Para qué hago la cuenta? A ver. Pero te recontra sobra, porque vos imaginate que son 40 megas por programa. 40 megas por programa. Hay 4 programas por semana, son 16 programas al mes. 40 megas por 16, 640 megas vas a consumir al mes. 1 giga son 1000 megas, así que te recontra sobran. Eso es si solamente nos escuchás por datos, porque si vos usás el Wi-Fi ya no te consume tus datos. ¿Está claro? Por lo tanto, es lo que te decía antes, te sale mucho más barato que las pilas de la radio tradicional, que la electricidad de la radio tradicional enchufada y que la batería del auto que se gasta con la radio del auto encendida. ¿Quedó claro? Obviamente es ideal escucharnos por Wi-Fi, pero si tenés datos, tampoco te vas a quedar sin datos. Sí, te vas a quedar sin datos y además ves video de YouTube, descargas boludeces, ahí sí. Si te guardás los datos para la trasnoche, te sobra, loco. Te sobra para escuchar el programa. Pero además, si vos te suscribís a Bebana Radio, tenés la opción de escuchar los programas grabados. Lo que hace mucha otra gente, que quizá labura en un lugar muy alejado o que no nos puede escuchar todas las noches en vivo, y entonces se suscribe a Bebana Radio, se descargan los programas, porque la suscripción de Bebana Radio te da la opción de escucharnos on demand, online, como Netflix, pero de la radio. Y te da la opción también de descargarte los programas completos en MP3 en alta calidad. Vos, cuando te suscribís a Bebana Radio, te podés descargar todos los programas, todos, completos, a tu teléfono celular o a tu computadora. Te los descargas en MP3. Si te los bajás al teléfono, después lo vas escuchando ya sin internet. Porque podés ir a un lugar que tenga Wi-Fi, como un ciber, o una casa, o tu laburo que tenga Wi-Fi, te descargas 10 programas, 20 programas, 100 programas, y después los vas escuchando sin conexión a internet. Es igual a Spotify, ¿bien? Lo mismo lo usa mucha gente que labura en el medio del campo, que no tiene internet. Entonces, en la casa, en la ciudad, se descargan varios programas y después los van escuchando en el teléfono, o incluso se los copian a un pendrive, y ahí sí, por USB, los conectan en el estéreo del auto y van escuchando en la ruta los programas ya sin conexión, y no los escuchan en vivo, los escuchan grabados, ¿bien? Todo eso por suscribirse a Bebana Radio. Por eso es muy importante entender que la suscripción de Bebana Radio te da un montón de beneficios, como por ejemplo premios, sorteos, que hacemos todo el tiempo. Ya regalamos 3 computadoras, regalamos 2 máquinas arcades, la última notebook se fue el jueves pasado, y ahora próximamente vamos a regalar otra compu y otra máquina arcade de Zona Arcade Multijuegos para los suscriptores de Bebana Radio. Y hay más premios. Esta semana vamos a regalar este super micrófono de alta calidad de sonido con luces LED de cantante Bluetooth, ¿ok? Para jugar, para divertirse, para animar la fiesta. Este super mic se va este jueves de Bebana Radio entre todos los suscriptores y suscriptoras de Bebana Radio. Como este premio, todo el tiempo estamos regalando cosas, ¿eh? Así que hay que suscribirse.
Si te suscribís a Bebana Radio, podés escuchar los programas grabados. Te podés ganar todos estos premios, participás de los sorteos y fundamentalmente nos ayudás. Porque Bebana Radio es una radio independiente. Es una radio que existe gracias a los suscriptores. Es un nuevo modelo de medio. Es un poco, y va de la mano con lo que te contaba de la evolución de la radio. Es un medio que no tiene publicidad tradicional, que no tiene pauta pública, que subsiste gracias a los suscriptores. ¿Cuánto cuesta suscribirse a Bebana Radio? 150 pesos por mes. 150 pesos por mes es lo que cuesta la suscripción. Te podés suscribir con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Podés suscribirte en efectivo, en un rapipago, en un pago fácil. Podés suscribirte con Mercado Pago. Si estás afuera de Argentina, te podés suscribir por PayPal, por Western Union. Tenés un montón de opciones de suscripción. Obviamente, suscribirse te da todos estos beneficios. Recibís una clave que te permite escuchar los programas grabados y descargarte los programas grabados. Y fundamentalmente es tu aporte, tu granito de arena para que podamos seguir al aire, para que puedas seguir creciendo Bebana Radio y podamos obviamente seguir en vivo, porque dependemos de vos. Por eso es muy importante que te suscribas, no es un dato menor. Si podés, yo sé que 150 mangos no es un montón de guita, también sé que hay mucha gente a la que no le sobra, pero entiendo que en general no te va a alterar el presupuesto. Si podés suscribirte, nos ayudás un montón a seguir al aire. Es una membresía, ¿ok? Y estamos en vivo todas las noches y no nos vamos nunca más. ¿Cómo te podés suscribir? Tenés un montón de opciones. Entrando a www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir, www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. Ahí te podés suscribir ahora en la web, www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. Otra opción es en mi cuenta de Twitter, en @HéctorLocutor. Hay un link al lado de mi foto de biografía. También te podés suscribir ahí. Tenés todas las opciones de suscripción. Al lado de mi foto en @HéctorLocutor. Si estás en Instagram, en @HéctorLocutor, ok. También al lado de mi foto de biografía hay un link para suscribirse ahora mismo, en @HéctorLocutor, ok. Tenés un montón de opciones de suscripción. Si ninguna te quedó claro, este video que voy a colgar en YouTube va a tener debajo en la caja de comentarios todos los links para suscribirse ahora mismo a La Trasnoche Paranormal y a Bebana Radio. Si no te quedó claro, envíame un WhatsApp al 11 27 84 1073. Cuando estés viendo esto, en cualquier momento, 11 27 84 1073. Héctor, quiero suscribirme. 11 27 84 1073. Envíame un texto por WhatsApp que diga: Héctor, yo quiero suscribirme a Bebana Radio, al WhatsApp 11 27 84 1073. Si estás en el exterior, es +54 9 11 27 84 1073. Desde el exterior, agéndanos así: +54 9 11 27 84 1073. Es muy importante que se suscriban. Y obviamente también la gente del exterior se puede suscribir. Pueden hacer una donación bebanera. También debajo de la caja de comentarios de este video en YouTube les dejo links por PayPal para que puedan hacer una donación bebanera de lo que ustedes quieran y puedan, ¿ok? Y si alguien quiere hacer otro aporte, también el WhatsApp está abierto: 11 27 84 1073. Héctor, quiero hacer una donación bebanera. Vos le pones el monto. Nosotros súper agradecidos para seguir con este proyecto independiente y autogestionado. +54 9 11 27 84 1073. Creo que despejé absolutamente todas las dudas. El mes que viene renuevo mi suscripción, Héctor. Después decime cómo hago. Vamos, loco. Gracias a todos. Lo único que me quedó es decirles que además tenemos 40 emisoras de radio que están retransmitiendo el programa en vivo, ahí sí por aire, en el interior del país. Por eso es muy importante que si estás en el interior de la República Argentina, también busques en tu provincia, porque tal vez hay una radio que nos está retransmitiendo en vivo. Si vos tenés una radio y querés sumarte como repetidora, escribime también al WhatsApp 11 27 84 1073, 11 27 84 1073. Chicos, gracias totales. Compartan este video, compartan esta transmisión, compartan en sus muros de Facebook, en sus cuentas de Twitter, en sus canales de YouTube, compártanlo por sus grupos de WhatsApp. Gracias por ayudarnos. 10 de la noche, Trasnoche Paranormal. ¡Woo!